Mexicana de Aviación, la aerolínea del Gobierno de México, comenzará sus operaciones a finales de este año. Esta aerolínea tendrá alrededor de 20 destinos comerciales nacionales, que serán los siguientes: Cancún, Quintana Roo; Cozumel, Quintana Roo; Chetumal, Quintana Roo; Guadalajara, Jalisco; Puerto Vallarta, Jalisco; Tijuana, Baja California; Los Cabos, Baja California; Huatulco, Oaxaca; Oaxaca, Oaxaca; Ixtapas y Guatanejo, Guerrero; Acapulco, Guerrero; Monterrey, Nuevo León; Campeche, Campeche; Mérida, Yucatán; Hermosillo, Sonora; Ciudad Juárez, Chihuahua; Villahermosa, Tabasco; Mazatlán, Sinaloa; La Paz, Baja California Sur; León, Guanajuato. Además de estos destinos, el gobierno mexicano planea agregar 16 destinos. Entre ellos están Ciudad Victoria, Puebla y Tulum. Los boletos tendrán un costo de entre 18 a 20% menor a los ofrecidos por otras marcas comerciales. Y a todo esto, ¿cuánto costó reabrir la aerolínea mexicana? Luisa María Alcalde, secretaria de Gobernación, informó que se realizó un gasto de 815 millones de pesos en la adquisición de marcas y bienes embargados, de acuerdo con avalúos realizados por el INDAVIM. De la misma manera, el gobierno de México informó que la inversión inicial de operaciones fue de 4 mil millones de dólares, que se ha destinado a renta de aeronaves, combustible, inmuebles, equipo de apoyo y equipamiento. La aerolínea ya cuenta con 209 trabajadores de manera formal, cifra que aumentará a 745 antes del arranque de operaciones. Esto según ha dicho el gobierno. Recuerda que puedes dejar en los comentarios qué opinas sobre este tema y nos vemos en el próximo video.